Buenas noches, comenzamos hoy una aventura que creo que va a ser francamente fascinante. Tengo ya el estudio en penumbra, el estudio con un solo foco de luz, y les aseguro, les prometo, que va a ser una hora inolvidable. Lo decíamos antes en el programa Carrusel, hace mucho tiempo que Cadena SER no apuesta por un formato de este tipo, un formato donde el periodismo riguroso es lo que va a imperar. Se convierte el estudio central de Madrid en una especie de prácticamente nave, y sus componentes son periodistas, nunca lo olviden, periodistas que no van a buscar el misterio, periodistas que van a aferrarse de paciencia, de investigación, para mostrarles a ustedes lo mejor, los documentos, los datos, de historias que no me cabe la menor duda, nos interesan absolutamente a todos. Y estamos, sin duda alguna, en la Cadena SER, y a mí me gustaría dar una pequeña sorpresa. Seguro que para muchos es una inmensa sorpresa. En el estudio, en la redacción, ha habido perplejidad, porque con todo el prestigio Cadena SER apueste, como digo, por unos temas que siempre están bajo el filo de la crítica, bajo la imagen, a veces desgraciadamente, y ustedes lo saben, de una televisión que nos muestra personas francamente desequilibradas. Yo pienso que el misterio no es eso, el misterio es también protagonistas de una pieza, personas absolutamente fiables. Yo quiero ponerles una voz, un pequeño testimonio. Como sé que son asiduos de Cadena SER, seguro que no hace falta que se lo presente. Vamos a escuchar esta pequeña píldora. Pensábamos que era algo, pero no sabíamos qué era. Y a fuerza de mirar, como pasaba el tiempo y ahí seguía, empezamos a tener la percepción de que no era lo que veíamos, aquel redondel blanco, era la luz que emitía un objeto que estaba detrás. Es como si primero ves una cosa redonda y no sabes si es un objeto blanco, hasta que al cabo un rato notas que es como si fuera el redondo aro de luz de una linterna. Efectivamente, era Iñaki Gabilondo, ni más ni menos, don Iñaki Gabilondo, maestro de periodistas, que luego nos contará, espero que nos sigan hasta el final, hasta las 11, su increíble aventura en un avión en el primer vuelo español a China. Protagonista Iñaki, protagonistas también los reyes de España, su majestad de los reyes, que estaban en ese vuelo y que luego además compartieron horas y horas de polémica, horas y horas de preguntarse qué demonios era aquel objeto que en pleno cielo les persiguió durante una larga media hora. Continuamos con las dos luces, o sea que comuniquemos con algún interceptor de la defensa. Ahora mismo estoy ahora con 9-0, mantengo 9-0, me voy para Valencia, rumbo a Valencia. De acuerdo, o sea que llamemos a algún interceptor de la defensa. Si es posible, sí, información, porque el tráfico está menos de media milla y ahora mismo ha bajado un montón, ha bajado, ahora debe estar unos 3.000 pies por debajo de nosotros. De acuerdo, vamos a comunicar con defensa por si se ha ganado. De acuerdo, ahora mantengo 9-0, me voy al borde de Valencia. Lo estábamos escuchando, era una grabación de una caja negra, una grabación de un caso que en su día, se lo prometo, vamos a tratar con protagonistas en el estudio, con protagonistas en diversas unidades móviles. Era el caso de Manises, un caso que dio la vuelta al mundo, que apareció en portadas del periódico como El País, y que realmente motivó incluso interpelaciones parlamentarias. Sobre la mesa tengo los datos, datos como esa interpelación que Enrique Mújica realizó al gobierno entonces de UCD. Era 1979, y un avión con 160 pasajeros había tenido que aterrizar de emergencia. ¿Y hacerlo por qué? Por una incómoda escolta. Una escolta que era realmente, según describieron muchos pasajeros y la propia tripulación, un objeto gigantesco, de forma fusiforme, un objeto que emitía un extraño lamento, un extraño ruido, y que obligó al piloto, al señor Lerdo de Tejada, a aterrizar de emergencia, poniendo en peligro, sinceramente, la vida de tanta gente. Eso ocurrió en España, no hace falta irse muy lejos. Las cosas e historias que vamos a contar en Milenio 3 parecen ciencia ficción, pero están avaladas por todos los datos. La verdad es que es increíble, y nos ponemos en la piel de los pilotos, que tienen una responsabilidad tremenda, lo que puede ser ver de repente un objeto que no parece nada convencional, un objeto que se escapa de todas las leyes de la física, un artilugio que es capaz, por ejemplo, de hacer giros imposibles de 360 grados, de aproximarse y deslumbrar a la propia tripulación. Esas cosas han ocurrido en España, esas cosas han pasado, y tenemos hoy un invitado de excepción para hablar de casos que además incluso el Ejército del Aire ocultó durante más de 30 años. Casos que han estado todo ese tiempo en archivos inmensos, archivos que con la fuerza de Milenio 3
Les aseguro que iremos intentando sacar uno a uno. Aseguro que además tendremos sorpresas de todo tipo. ¿Sabían ustedes, por ejemplo, que hay más de 2.000 folios, ni más ni menos, 2.000 folios considerados secretos, con casos ovni, protagonizados tan solo por militares españoles? Realmente increíble. Y además sabemos no solo eso, incluso un estudio absolutamente pionero, en que se demostraba que los pilotos españoles eran algunos de los mejor preparados y cuyos casos eran considerados de los mayores garantes para las investigaciones del Ejército del Aire. Hoy contaremos con uno de esos casos, un caso donde un piloto además, escuchen bien, no solo vio un ovni, no lo vio lejano, lo tuvo prácticamente a 20 metros del morro y llegó incluso a intentar comunicarse con él. Un piloto con 30.000 horas de vuelo, como digo, personas de una pieza. El enigma de los ovnis y los pilotos, aquí hoy, esta noche, en Milenio 3. Comandante Juan Ignacio Lorenzo Torres, piloto comercial de Iberia. Testigo ovni en 1968. 30.000 horas de vuelo. Don Juan Ignacio Lorenzo, buenas noches. Buenas noches. La verdad es que debe ser muy incómodo tener un ovni, un objeto que no se conoce su procedencia ni naturaleza, de escolta, ¿no?, al lado del morro de un avión. Bueno, los primeros minutos fueron muy incómodos porque estábamos bastante nerviosos. Tiene que ser increíble porque su caso además fue uno, digámoslo así, de los más ocultos, si se puede decir la palabra, dentro de los archivos del Ejército del Aire. Realmente han pasado 25 años desde aquel caso hasta el momento en que el Ejército dio los primeros datos públicos. Aproximadamente hacia las 12 horas de 4 de noviembre, si no tengo mal aquí apuntado, de 1968, en un vuelo que transcurre entre Londres y Alicante, ocurre algo que no estaba previsto. Ocurre algo que evidentemente nadie puede prever. Recuerda perfectamente aquella fecha, ¿verdad, Juan Ignacio? Eso es imposible de olvidar. No, sí, evidentemente esto no lo olvidaré nunca. Realmente le comentaba, era una noche tranquila, una noche en la que, bueno, nada absolutamente hacía presagiar lo que iba a ocurrir. Iba un avión lleno de pasajeros y repentinamente algo aparece en mitad de la nada, algo que usted describe en ese informe oficial como un objeto central y luego dos objetos anexos, una especie de satélites, en una especie de tres prismas o algo parecido, ¿no, Juan Ignacio? Sí, eran tres luces que cuando volábamos por la vertical de Barcelona, pues empezamos a detectar estas luces porque evidentemente nosotros teníamos un nivel de vuelo, era el 310 y el control de Barcelona nos ordenó abandonar ese nivel y alcanzar el nivel 280. En el nivel 280 nos encontramos con una turbulencia debido a barbas de las nubes, que nosotros llamamos barbas de las nubes, donde rompe las nubes, y en ese momento estábamos iniciando la cena. Y como habíamos oído que venía un avión en dirección contraria, que era ciertamente un British Caledonia, pues yo alerté al segundo piloto para que, a ver si avistándonos los dos tráficos, recuperábamos el nivel inicial. El segundo piloto alertó la vigilancia y fue cuando me comunicó, dice, ya tengo el tráfico a la vista. Y cuando vimos ese tráfico, vimos que era una luz con dos laterales pequeñas que venía a rumbo de colisión. A rumbo de colisión, es decir, para que no lo entienda, iba a estrellarse contra su vuelo. Eso era lo que pensamos los tres que íbamos en cabina. Tanto fue el susto que pasamos que, como ya digo, estábamos cenando, tiramos las bandejas y estuvimos ahí unos segundos pues bastante nerviosos porque pasamos miedo físico. Luego contaremos con Ignacio, además, yo creo, y estamos aquí, lo he dicho antes, casi en penumbra, la sera ha cambiado un poco, incluso la fisionomía de dentro del estudio, estamos, como decía, con un solo hilo de luz, y hasta el propio Juan Ignacio yo creo que siente prácticamente los vellos de punta al recordar aquella crónica que, como decimos, pues inició una investigación oficial. Les doy un dato importante. En 1968, el Ejército del Aire Español, el mando operativo aéreo, hizo una cosa que hasta entonces ni siquiera se esperaba. En aquel año hubo observaciones no solo como la de Juan Ignacio, sino también sobre Palencia, Valladolid, Madrid. Portadas como ABC reflejaban a toda página, todo Madrid lo vio.
Tenemos crónicas aquí encima de la mesa. Los casos, sin saber por qué ni cómo, se sucedieron durante prácticamente 4 meses. En aquel momento, el Estado Mayor, la sección de inteligencia, lo que hizo es considerar al fenómeno OVNI como materia reservada. El fenómeno OVNI o todas las informaciones referentes a él, por parte de civiles, de militares, de pilotos, iba a pasar a unos archivos que hasta 1992 no volvieron a abrirse. Unos archivos que en Milenio 3, les aseguro, iremos horadando poco a poco, sacando material que aún sigue bajo el secreto, a día de hoy. Les recuerdo además que en este programa tenemos una vía de comunicación con todos ustedes, con todos vosotros. Un mail, un correo electrónico, milenio3@cadenaser.com. Lo repito, luego pues comentaremos algunos de los mensajes que nos han ido llegando. milenio3@cadenaser.com. Eso si quieren unirse a esta nave de periodistas que va en busca del misterio. Lo contaremos después. Juan Ignacio Lorenzo Torres estuvo mucho tiempo delante de aquel objeto e incluso llegó a intentar comunicarse con aquella cosa que en un primer momento pensó que se los llevaba por delante. Tenemos en Cadena Ser Bilbao a un buen amigo de este programa y a una persona que va a ser colaboradora asidua de este equipo. Es don Javier Sierra, director de Más Allá, y una de las personas que mejor y más profundamente ha investigado el asunto de los ovnis y de los protagonistas de élite, de los pilotos. Javier Sierra, buenas noches. Buenas noches, Iker, buenas noches. Recuerdas perfectamente el caso de Juan Ignacio Lorenzo Torres, ¿verdad? Lo recuerdo perfectamente y además es uno de esos casos que marcaron en cierta manera las críticas que después se hicieron al proceso de desclasificación de la información OVNI en España, porque si lo recuerda, y lo recordará sin duda el comandante Juan Ignacio Lorenzo, cuando se desclasificó este caso, que es un caso complejo en el que hubo detección del objeto por parte de los radares del sistema de defensa, que el propio Juan Ignacio llegó a ver la copia del informe de los radares, ese expediente desclasificado apenas tenía un folio y unas líneas en el que se transcribían parcialmente las conversaciones del comandante Lorenzo Torres con el radar, con la torre de control de Alicante y nada más. Y ahí es donde nos dimos cuenta de que se nos estaba ocultando información, que este es quizá uno de los puntos más interesantes. Uno de los puntos negros, Javier, y uno de los puntos que, bueno, ha habido cierta polémica entre investigadores y el propio ejército. Hablaremos mucho, largo y tendido, en programas de Milenio 3 sobre si se oculta o no información sobre el tema OVNI en España. Yo pediría, antes de que Juan Ignacio nos siga contando su historia, que les aseguro que es apasionante, les aseguro que es un piloto, 30.000 horas de vuelo, y que desde luego ningún astro, ningún helicóptero, ninguna aeronave convencional pudo provocar aquello que ocurrió el 4 de noviembre de 1968, pero antes, Javier, antes, don Juan Ignacio, me gustaría que escucharan la historia con la que comenzábamos. Les prometo emociones fuertes. Hablábamos de un maestro de periodistas, hablábamos de China, hablábamos incluso de un viaje inolvidable, no solo porque lo que suponía que era el primero que llegaba a ese país asiático, sino por la extraña escolta que durante media hora aterrorizó a un grupo de periodistas que acompañaban a su majestad de los reyes. Nos lo cuenta en este bloque, en directo, en vivo prácticamente, y de verdad, con una emoción que yo le agradezco, don Iñaki Gabilondo. Íbamos a China en un avión que acompañaba a los reyes de España en su viaje a China. Era el primer viaje de los reyes de España a China, y nuestro avión, el de los periodistas, iba antes que el avión del rey. El avión del rey venía después que nosotros. Nosotros éramos el primer avión español que iba a pisar suelo chino. Nunca antes un avión español había pisado suelo chino. Los periodistas viajábamos en aquel momento, creo que habíamos ido desde Teherán, no sé, hasta China. Era la 1 de la madrugada, 1:30 de la madrugada. Los periodistas habíamos cenado, se habían mantenido las conversaciones de rigor y estaba ya adormilándose la expedición. Era un avión en el que solo íbamos periodistas, miembros del séquito del rey, gente, o sea, no había otro público que este. Yo estaba sentado al lado de Antonio Herrero, que era el padre de Antonio Herrero, el periodista de COPE que después murió en tan trágicas circunstancias. Antonio Herrero era el director de Agencia Europa Press. Estaba a mi lado Manuel Eguineche, estaba a mi lado Pilar Cernuda, y estábamos viendo este recorrido con la expedición media adormilada. Algunos todavía mantenían una cierta conversación, alguien iba cayendo, alguien iba despierto. Nosotros íbamos despiertos a punto de dormir. Y de pronto vimos una cosa, de pronto no, mira por la ventanilla, en la noche cerrada, había una cosa redonda blanca. En un primer momento miramos y pensamos que podía ser un reflejo de una luz interior, pues que podía, a lo mejor, una luz que estaba reflejándose sobre el fondo negro de la noche.
Al cabo de otro rato vimos que eso no era y miramos, ¿y qué será eso? Y nos íbamos avisando, oye, ¿qué es esto que está ahí? Pero no sé, pasaba el tiempo y ahí seguía. Pensábamos que era la luz de algo. Bueno, pensábamos que era algo, pero no sabíamos qué era. Y a fuerza de mirar, como pasaba el tiempo y ahí seguía, empezamos a tener la percepción de que no era lo que veíamos, aquel redondel blanco, era la luz que emitía un objeto que estaba detrás. Es como si primero ves una cosa redonda y no sabes si es un objeto blanco, hasta que al cabo un rato notas que es como si fuera el redondo aro de luz de una linterna, por ejemplo. Y como pasaba el tiempo íbamos mirando, decimos, oye, pues ahí hay una cosa detrás de esa luz, ¿no? Pues parece que sí. El padre de Antonio Herrero, en un blog que estoy viendo, que era un cuaderno cuadriculado, esto es pequeñito, empezó como a dibujar lo que intuía, porque no es fácil mirar un punto de luz que te permite medio intuir, medio que crees, que ves, sí, yo veo, ah, pues sí, parece que para allá. Iba dibujando y nosotros íbamos mirándole, y digo, no, esto yo creo que es un poquito más para allá, Iván. Y fue haciendo un dibujo que íbamos en cierto sentido acompañando los que estábamos mirando. Yo, desde luego, sé que Pilar Cernuda, no recuerdo yo bien, porque han pasado muchos años, esto era en el año 1978 o una cosa así. Bueno, esto es que concluyó el dibujo, ninguno de nosotros estaba ni alarmado, ni curioso, ni nada, estábamos extrañados, no sabíamos qué era. Como no teníamos tampoco ninguna idea de aeronáutica de nada, pues bueno, podía ser lo que fuera, ello estaba allí. Así que nada, fui haciendo ese dibujo, y al cabo de un ratito, pues pasó aquello, y de pronto, como si corriera mucho, desapareció. La otra realidad, Milenio 3, en la cadena SER. Testimonio de Iñaki Doilondo, que además se complicó al día siguiente, es decir, este caso no tuvo solo una primera parte, un primer acto, sino que luego veremos cómo personalidades las más importantes se vieron involucradas, porque incluso el propio piloto de aquel vuelo, hoy hablamos de ovnis y de piloto, pudo ver y pudo calibrar lo imposible de aquel objeto gigantesco que acompañó a ese vuelo de periodistas, que acompañaban a su vez a sus majestades los reyes. Juan Ignacio Lorenzo, ¿qué sentía usted al escuchar a Iñaki Gabilondo? ¿Algo parecido era ese objeto a lo que usted pudo ver aquel 4 de noviembre del 68? Sí, evidentemente es bastante familiar con el caso del avistamiento que yo tuve. Lo que ocurrió en mi caso es que, aparte de haberlo visto toda la tripulación, incluso una zapata que yo llamé para ver si veía lo que nosotros estábamos viendo, lo detectó toda la cobertura de la Radio Nacional del este de España. Embargo, Bolero, Aitana, Matador, etcétera, etcétera. Yo contacté también en el canal de emergencia en 121.5 para todos los aviones que estuvieran volando próximo a mi aeronave, por si tenían el avistamiento que yo estaba observando. Les hablé en inglés, les hablé en español, allí no me contestaba nadie. Entonces fue cuando Aitana, el EVA de Constantina, se quisieron poner en contacto conmigo. De alguna manera, EVA, habría que decir a la gente que sea profana, Juan Ignacio, Escuadrón de Vigilancia Aérea, digamos, gigantescos sí, radares que controlan nuestro espacio. Es una estación aéreo. De vigilancia aérea que uh-huh. existen en ciertos puntos de España para vigilar el tráfico aéreo que pueda incurrir en algún un sobrevuelo no autorizado, etcétera, uh-huh. etcétera, ¿no? Entonces, el OVNI, como ya digo, el objeto extraño no identificado, estuvo a 10 metros del morro de los aviones. Era tanta... ¿A 10 metros, Juan Ignacio? A 10 metros. Antes he oído 20, pero era a 10 metros, calculamos, porque nos reflejaba luz. Es decir, ustedes estaban dentro de la cabina, imaginemos la escena, por favor, que toda la audiencia de Cadena SER imagine este momento, unos pilotos de cuyas manos dependen la vida de muchas personas, y repentinamente ese objeto, formado por una especie de globo y dos laterales, se les pone a 10 metros, llegó a pensar... ¿Temer por la vida, no solo de ustedes, sino de toda la tripulación, Juan Ignacio? Sí, por supuesto. Nosotros tuvimos un miedo físico cuando veíamos que aquel objeto se nos acercaba a una velocidad incalculable y de repente, cuando quiso y como quiso, se paró a 10 metros del morro de mi avión y ya he comentado antes que fue tanto el impacto que recibimos que tiramos la bandeja. Para tirar la bandeja con la que está cenando en un avión, en una cabina de avión, pues ya teníamos que tener un buen susto. ¿Cómo era ese objeto central? ¿Era una cosa lisa, absolutamente, reflejada una luz concreta? Era una luz central muy grande y con dos laterales pequeñas, pero la central, yo siempre digo lo mismo, que me recordaba, yo lo asemejo a la figura de un ojo humano, porque incluso se le veían venas que fluía como un líquido, era un líquido mortecino, tirando...
a blanco, pero era algo extraño. Parecía algo vivo entonces. A mí me recordaba algo vivo. Y bueno, como aquello estuvo cerca de 10 minutos delante del morro de mi avión, pues ya entonces, ya más tranquilos, pues fue cuando yo establecí un código de luces, en el cual las luces de landing y de taxiway, o sea, las de aterrizaje y las de rodaje, que son muy potentes, pues las puse, las encendía una vez, y en español le decía que esto representaba sí. O sea, que al mismo tiempo usted con la tripulación estaba comunicándose por radio, intentando sí, comunicar con aquello que estaba físicamente parado delante de ustedes. No estaba parado porque iba a la misma marcha que nosotros. O sea, mantenía la distancia, pero volaba muy sincronizadas con nosotros. Realmente increíble, Juan Ignacio. Vamos a contar ahora con todo lujo de detalles aquella conversación, podemos decir, o si el OVNI respondió. Javier Sierra, Cadena Ser Bilbao. Esto que estamos escuchando, y que cientos de miles de personas están escuchando, quizás algunos por vez primera, tampoco es tan inhabitual. Ha habido casos semejantes, ¿no? Ha habido muchos casos. Además, yo estaba recordando ahora el periodo en el que todo esto le ocurrió al comandante Lorenzo Torres. Estamos hablando del año 68. Es un año, como tú decías al principio del programa, donde hubo infinidad de noticias sobre este asunto que trascendieron en los más importantes medios de comunicación nacionales de aquella época. Pero fíjate qué curioso, unos pocos meses, esto ocurre en noviembre del 68, a principios del 69, unos pocos meses después de este extraordinario incidente, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, al otro lado del Atlántico, decide clausurar un proyecto de investigación sobre el tema OVNI oficial que llevaba 22 años en marcha, que era el proyecto Libro Azul. El proyecto Libro Azul, a diferencia de lo que investigó en España el Ejército del Aire, llegó a recoger, pues fíjate, hazte una idea, en 94 rollos de microfilm, unas 1000 páginas de información por rollo de microfilm, y todos estos eran casos de OVNIs. Es decir, más de 94.000 páginas de información secreta sobre OVNIs que a principios del año 69 los norteamericanos dijeron que no iban a revelar nada sustancial ni de interés científico para la humanidad. Pero, sin embargo, seguían ocurriendo cosas que a fecha de hoy todavía no han recibido explicación en absoluto. Tú, Javier, una cosa, cuando escuchas, por ejemplo, el corte de Iñaki Gabilondo, que ayer nos concedía esa amable entrevista, es impresionante que ya no solo hablemos de pilotos civiles, sino pilotos militares implicados, e incluso personas de un altísimo rango social, y en este caso incluso hasta las máximos representantes, como ahora veremos, de nuestro Estado, ¿no? Vamos a escuchar un momento, Juan Ignacio, Javier, toda la audiencia, lo que ocurrió al día siguiente, en ese día, no del caso de Juan Ignacio, sino del caso de Iñaki Gabilondo. Habían pasado prácticamente 10 años entre el caso de Juan Ignacio Lorenzo Torres entre ese vuelo Londres-Alicante y nos desplazamos a China. Volvemos con Iñaki Gabilondo, que nos contaba cómo, bueno, vieron aquello con absoluto, no voy a decir pánico, pero sí altísima extrañeza, y al día siguiente ocurrió algo que sí que les dejó prácticamente helados, tanto Iñaki Gabilondo como a Pilar Cernuda, Manu Leguineche y un montón de periodistas que estaban en aquel vuelo. Lo escuchamos. La sorpresa para nosotros se produjo al día siguiente. Llegamos a Pekín. Efectivamente era el primer avión español que pisaba suelo chino, llegaron unas horas después los reyes, se produjo el primer día de la jornada, y el final de aquella primera jornada fue una recepción en la embajada española, que fue una recepción en la que estábamos invitados todos, y ahí se estaba produciendo pues ese encuentro con las copas, etcétera. Y la reina, que tiene una especial curiosidad por estas cosas, se acercó y me dijo, oye, me han dicho que ¿habéis visto una cosa rara esta noche? Sí, estamos contando sin nada especial. Bueno, pues sí, no sé, no sabemos qué era. Era una cosa así, una luz, pero como no sabemos qué era y veíamos que había detrás, como parecía que era un objeto. Antonio Herrera estaba apuntando algo. Se hizo un corro de 6 o 7 con la reina escuchando. Los 6 o 7 éramos periodistas menos uno, que yo no sabía quién era. Estamos todos así hablando. Y de pronto, nuestro relato es continuado por aquel miembro de nuestro grupo que no era periodista, que yo no conocía. Y así diciendo, pues sí, sí, en efecto, eso ocurrió y tal. Y la reina, que nos conocía a todos, pero a este no, dijo, perdone, perdón, a ti no te conozco, ¿quién eres? Y nos dijo, no, yo soy el piloto del avión. Ah, anda, entonces nosotros ya sí que prestamos una gran curiosidad a nuestro propio relato, porque entonces dijimos, Arrea, ¿tú eres el piloto del avión? Sí, ¿y tú qué viste? Y dice, lo que estás diciendo tú. Pues sí, lo vimos así todo el rato. Y lo más chocante es que no nos salía en la pantalla de radar. Nos quedamos todos así, y aquí concluye la presente historia, en la que una persona que no es
ni creyente ni agnóstica en materia de esta naturaleza, lo que sí puedo asegurar es que vio un ovni, si ovni es objeto volante no identificado. Porque era un objeto, era volante, y no es que no lo identificara yo, es que no lo identificaba el piloto del avión que nos llevó a China. Bueno, todo esto para los que comentan y reiteran a voz de calle que solamente, pues no sé, las personas de muy baja cultura, baja condición social, son los testigos de ovnis. En Milenio 3 les aseguro que vamos a empezar a despojarnos de esos conceptos bastante añejos. La productora Katia Rocha nos comenta que están venga a llegar llamadas. Luego, hay que decirlo, comunicaremos a la gente una iniciativa que es la de tener un contestador para recoger sus casos, sus opiniones, sus sugerencias y sobre todo una cosa muy importante para este programa, vital, que es que ustedes nos planteen nuevas investigaciones, que ustedes nos digan cómo o qué casos quieren que reabramos, porque lo haremos con todas las consecuencias, con todos los datos, bien sea para bien o para mal, y lo haremos aquí en este programa en Milenio 3. Don Juan Ignacio Lorenzo Torres, impresionante la evidencia de Iñaki Gabilondo, ¿verdad? Sí. Es tremendo. Es tremendo porque todas las personas, imagino que ustedes, bueno, que han visto un ovni de cerca, que han sido testigos del misterio, desde luego no se puede volver a ser igual, yo creo, ¿no? Con todos los respetos, pero uno le cambian mucho las ideas después de tener en el morro del avión a un objeto que se sabe a ciencia cierta que puede que no sea, que desde luego no es un aparato convencional y que puede que no sea humano, ¿no? Bueno, a mí la verdad es que no me cambió mi forma de vivir y de pensar. Lo que ocurre es que yo pues no le daba importancia a estos hechos y a partir de ese momento pues para mí fue muy inquietante. Es más, yo estuve volando más de 10 años con una máquina fotográfica a ver si tenía la suerte de me apareciera otro. Usted iba con la cámara al lado, sí. Por si... Y nunca más volvió a ocurrir. Nunca más. Lo he visto una vez y basta. Parece ser que hay que estar en el momento justo, en el lugar indicado, y ninguno de nosotros, y el que les habla menos, sabe cuándo será el momento justo y el lugar indicado. Vamos a acabar con una pequeña sorpresa. Iñaki parece que ha acabado la historia, ¿verdad? Pues no. Hubo un detalle más y un detalle que les va a interesar a todos. Muy poco después, pero muy poco, como 15 días después, vino Valéry Giscard d'Estaing a España, era presidente de la República. Hubo una recepción en el Palacio Oriente y estaban pasando el rey, la reina, Valéry Giscard d'Estaing y su mujer, los cuatro por el pasillo central, a derecha e izquierda, pues la multitud de invitados, yo estaba allí entre los invitados, con inclinaciones de cabeza de derecha a izquierda, los reyes y sus invitados, el jefe de Estado de Francia y su señora, iban así saludando a los asistentes, y cuando llegan enfrente de mí, me dice la reina, no, el rey, no me acuerdo, ya han pasado muchos años, me dice, oye Iñaki, cuéntale al presidente de Francia lo que pasó el otro día el día de China. Lo cual quiere decir que habían estado cambiando impresiones el rey y la reina. Esta es la historia. Esa era la historia, menuda historia, ¿verdad? El rey y la reina, sus majestades los reyes, hablando de esa extraña escolta. Hoy hablamos sinceramente de esos objetos volantes no identificados que ante personas del máximo prestigio se han presentado. Hablábamos con Juan Ignacio Lorenzo Torres y dejamos la historia en ese momento en que un avión, ese día de noviembre, año 68, el día y la fecha en la que los ovnis empezaron a ser secretos a nivel oficial en España. Aquello está a 10 metros, Juan Ignacio. Y usted intenta ponerse en contacto. También le echo un poco de valentía, ¿no? Porque lo más lógico yo creo que era, bueno, poco menos que ponerse a rezar. Bueno, es que 10 minutos dan mucho de sí. Y entonces pues ya estaban muy tranquilos y fue cuando pues establecí este código que he señalado anteriormente. Y empezamos a interpelar para ver si el objeto está no identificado. Y lo más evidente de esa comunicación que tuvimos es que, como ya digo, había que encender las luces, apagarlas dos o una vez. Uno representaba sí, otro no. Pregunté que si eran de esta galaxia, nos dijeron que sí, que venían en plan de amigos, y nos observaban. O sea, aquello se encendía y se apagaba al mismo tiempo que usted con el taxi web intentaba... Él le contestaba, según el código, sí o no a las preguntas que yo le hacía. ¿Qué hacía la tripulación en ese momento, sus otros compañeros? Bueno, estaban perplejos, lo que pasa es que estábamos todos fijos en aquellas luces. Y entonces fue cuando... Como yo las luces de estas luces son muy fuertes y yo ya vislumbraba que había algo detrás de estas luces y entonces en vez de apagarlas y encender las luces en la secuencia que yo decía una o dos veces las mantuve más tiempo de lo normal, ellos debieron de detectar algo y desaparecieron hacia África de una manera espeluznante.
Realmente impresionante. Javier Sierra, en año 68 hablábamos de un año distinto a los demás, pero parece ser que sobre algunos casos concretos, como el del comandante don Juan Ignacio Lorenzo Torres, hubo una intervención, ahora hablaremos con él, pero Javier, hubo intervenciones concretas del ejército. Se empieza a interesar en el tema OVNI y empiezan a acudir a hablar con los testigos, a requisar documentos y a hacer esos primeros archivos del misterio de los OVNIs en España. Esa es la gran paradoja, Iker, de todo este asunto. Decía antes que los Estados Unidos habían dado oficialmente por cerradas sus investigaciones sobre el tema OVNI a principios de 1969. En España, en las fechas inmediatamente anteriores, como esta, en la que el comandante Lorenzo Torres tiene su encuentro con ese objeto no identificado a pocos metros del morro de su avión, comienzan realmente las investigaciones oficiales. La primera, de la que se tiene constancia, tiene lugar en la cabecera de pista de la Academia General del Aire de San Javier, en Murcia, en 1962, cuando varias luces no identificadas son vistas pues muy cerquita de la torre de control de ese aeródromo militar. Y a partir de ahí, sin parar casi un año, y especialmente a partir del 68, de principios del 68, se empiezan a recoger sistemáticamente encuentros de objetos voladores no identificados, principalmente vistos por lo que los militares llaman testigos de categoría A, es decir, pilotos militares, y también testigos de categoría B, que serían, en el argot militar, los pilotos civiles que podrían dar cumplida información, entre otras cosas porque un agente o una persona con la experiencia que tiene el comandante Juan Ignacio Lorenzo Torres no confunde una estrella, no confunde un planeta, no confunde un globo sonda con un objeto en forma de ojo que parece vivo que está a pocos metros del morro de su avión. Desde luego, Javier, es una cosa de lógica. Sin embargo, don Juan Ignacio, se sabe a ciencia cierta que el EVA-3 de Sevilla, desde Sevilla el radar, capta la existencia de algo anómalo. Ocurrió algo con aquellas copias de radar, ¿verdad? Usted se baja del avión, pasa un tiempo y alguien le ofrece las copias, la manifestación física de que su objeto no era una cuestión de imaginación, que había sido registrado por las pantallas de radar militares españolas. Sí, porque nosotros cuando tomamos tierra en Alicante, pues yo, bueno, hicimos un pacto de silencio, porque no eran tiempos de, se van a tomar a broma y tal. El caso es que al día siguiente yo hacía Alicante, Barcelona. Y desde el pueblo vi, se presentó en el avión y me dijo, ¿comandante Lorenzo? Dije, sí. Dice, el jefe de este control, el jefe con el Aleu, quiere hablar con usted. Yo siempre pensé en ese momento que habíamos infringido alguna norma. Normalmente siempre que te llamaban era por algo de esto. ¿Y cuál fue mi sorpresa cuando me recibió en su despacho con un papel? Estaba muy nervioso y me decía que habíamos visto en el vuelo de la noche anterior. Que si habíamos fotografías y si en fin, todo lo que había ocurrido, él estaba como muy ávido de que yo le comunicara mi experiencia. Con un interés especial. Y entonces le dije, pues mira, hemos tenido un encuentro muy extraño, ha pasado, se lo relaté todo. Entonces, pues mira, yo tengo aquí el informe de los radares de la zona por la que tú sobrevolabas y cuál fue mi curiosidad que le sugerí que me diera una copia. Era a multicopista. Y entonces, pues, con gran sorpresa por mi parte, pues esta copia me la dio, una copia que yo tuve más de 4 meses. Lo que ocurre que es que a los 4 meses del avistamiento que yo tuve, un compañero mío tuvo un avistamiento muy parecido al mío en la zona de Sagunto, que era donde yo lo había observado, y el comandante también llamó a la azafata. Y la azafata le dijo, ¿ves lo que estamos viendo nosotros? Que es exactamente lo que yo hice. Pero el mecánico de vuelo era venía en mi vuelo cuando 4 meses anterior. Dijo, esto ya lo he observado yo, ya lo he visto yo con el comandante Lorenzo. Resulta que esta zapata era novia de un periodista, la revista Triunfo. Entonces metieron una interview y esto llegó al Ministerio del Aire. Al propio Ministerio del Aire. Y es entonces cuando Juan Ignacio, alguien de ese ministerio, le intenta requisar las copias. No, es que se las llevó. ¿Se las llevaron? Me vinieron a mi casa, en mi domicilio de la calle O'Donnell, y me dijeron que era un jurídico del aire, bueno, un teniente coronel, además que yo conocía, y me dijeron que tenía algo que les pertenecía. Algo suyo les pertenecía a ellos. Comandante Lorenzo, permítame hacerle una pregunta. Usted en aquella época era piloto civil.
Sí, yo había sido militar, pero en esa época estaba yo ya con la excedencia y estaba volando en la compañía Iberia. Uh-huh. Durante el tiempo que usted estuvo trabajando como piloto militar, ¿sus compañeros hablaban en alguna ocasión de este tipo de asuntos o tuvo usted algún tipo de relación con gente que hubiera tenido algún avistamiento de este tipo y se hubiera encontrado con un caso similar? Sí, habíamos tenido comentarios de este tipo, pero la verdad es que no le dábamos mucha credibilidad, porque la gente era muy, muy reacia a comentar este tipo de situaciones. Sin embargo, Juan Ignacio, una cosa importante, mucha gente pensará que esa teoría de la conspiración, de que los ejércitos o algunas personas concretas de esos ejércitos se interesan por estos fenómenos, es poco menos que, bueno, cosas de mentes calenturientas, ni mucho menos. Esos expedientes de radares, 25 años después no estaban, habían desaparecido radicalmente. Existieron 5 meses en el domicilio de Juan Ignacio Lorenzo Torres y después ya dejaron de existir oficialmente. Quiero que Javier Sierra, Juan Ignacio Lorenzo Torres y toda la audiencia de Milenio 3 escuche el siguiente documento. Y lo escuche con atención. Puedo pedir disculpas por una sola cosa. Son documentos de caja negra, documentos de la conversación entre un vuelo y torre de control, entre varias torres de control. Antes poníamos un documento del caso Manises, en ese momento en que cazas del ejército español salen a perseguir un objeto que durante toda una noche volvió locos a los sistemas de seguridad. Pero vamos a escuchar cómo se inició esta historia. Vamos a hacerlo como si fuera una película. Quiero que todos revivan la noche de noviembre de 1979, donde ocurrió esto. Vuelo del supercarabel TAE 297. 126 pasajeros. Salida Palma de Mallorca, destino Archipiélago Canario. A las 22:47 horas, aparece un tráfico desconocido sobre la vertical de Ibiza. Hay una llamada de emergencia. El comandante Lerdo de Tejada pide información a Torre de Control de Barcelona. Confirmamos que tenemos algún tráfico próximo a nosotros, a nuestra izquierda, aproximadamente unas 4 o 5 millas. Las 9-7 en negativo, no hay tráfico notificado. Tenemos tres señales de luces rojas, como ahora a unas 3 millas a las 10 de nuestra posición. Aproximadamente a la misma altura. A las 10 de la posición, a unas 3 millas a la izquierda de su posición ahora. Sí. Afirmativo. Sí, cuando pueda me informa usted sobre ese tráfico. Los 9-7 no tenemos información de ningún tráfico procediendo en esa ruta. Es usted el único que procede de Ibiza-Alicante. Los dos pilotos y toda la tripulación observan aterrorizados cómo el objeto de dimensiones superiores a las de un Boeing está flanqueado por dos esferas rojizas. En apenas un segundo se eleva y a rumbo de colisión se aproxima al avión. En una situación de pánico, se determina realizar un aterrizaje de emergencia en Valencia. Barcelona, de TAE 297, ¿me confirma el tipo de avión que puede hacer ese tráfico? TAE 297, ¿me confirma si va en su misma dirección? Afirmativo, no tenemos canales más cerca. Barcelona de TAE 297, solamente puedo ver dos luces rojas fijas sin plástico. Barcelona de TAE 297, he incrementado el rate de ascenso a través de 280 y el tráfico este sube mucho más rápido que nosotros y se acerca cada vez más. 297, recibida. Barcelona de TAE 297, pongo rumbo a Valencia. TAE 297, recibida. Era la noche del 11 de noviembre de 1979, una noche histórica. Hoy tenemos un expediente de prácticamente 200 folios donde no se da solución a lo que esa noche ocurrió sobre el cielo mediterráneo. Lerdo de Tejada, Ramón Zuazu y los integrantes del aeropuerto de Manises pudieron ver la evolución de aquellas luces muy parecidas a las que vio el comandante Lorenzo pues prácticamente 11 años antes. Javier Sierra, Cadena Ser Bilbao, tú seguiste la pista de Fernando Cámara, el piloto de caza que persiguió ese ovni durante más de 3 horas, un piloto de caza que volvió a la base de los Llanos de Albacete completamente aterrorizado. Así es, fue parte de una investigación que realicé hace algunos años, y por una razón, porque el expediente del caso Manises, esos 200 folios a los que tú haces alusión, fueron desclasificados por el Ejército del Aire en agosto de 1994. Y en esos 200 folios,
no hay, o no se contiene el informe que obligatoriamente tuvo que haber redactado ese piloto de combate que estuvo, atención, durante 90 minutos persiguiendo ese OVNI. Lo que ocurre es lo siguiente, aparecen esas luces rojas que obligan al Carabel a aterrizar en el aeropuerto valenciano de Manises, que son vistas, como decías, por el personal de tierra de ese aeropuerto, y se envía una señal de alerta, una llamada de alerta a la base aérea de Los Llanos para que un Mirage F-1 de combate salga a interceptar esas luces. Ese piloto, que estaba en ese avión de combate, está durante 90 minutos persiguiendo esas luces por espacio aéreo nacional. En un momento determinado, según me contaba en la conversación que mantuvimos, llegó incluso a vislumbrar detrás de la luz una forma como de tronco de pirámide, es decir, como de pirámide a la que le falta la punta, y aquello volaba entre 2 y 3 veces la velocidad del sonido delante del morro del avión, haciendo maniobras evasivas absolutamente inteligentes. La parte descorazonadora, la parte realmente sorprendente de este asunto, es que el piloto recibió órdenes de disparar contra el objeto, pero cuando quiso disparar su armamento de seguimiento de calor, llevaba unos cohetes que siguen al motor, al calor del motor del avión enemigo, esos cohetes no salieron de sus anclajes porque aquel objeto, que maniobraba inteligentemente, haciendo maniobras de evasión y volaba 3 veces la velocidad del sonido, no desprendía calor. Y eso, en el año 79, solamente puede atribuirse a una tecnología no humana, no estaba a nuestro alcance. Y ese dato y ese informe no fueron desclasificados, no han sido desclasificados hasta la fecha. Casi 200 páginas de información, de transcripciones, de la caja negra. Esa aventura, esa noche tan larga, ¿no?, para los pilotos, para los pasajeros que eran de origen austriaco y que se dirigían pacíficamente hacia las Islas Canarias. Tuvieron que aterrizar de emergencia, tuvieron que hacerlo de una forma que no ha ocurrido en otras partes de Europa prácticamente. Es muy raro que un avión civil aterrice de emergencia con el peligro y el cambio de papeles que supone y el cambio de órdenes en esa noche a nivel radarístico. Pero sin embargo no es un caso único y lo viviremos aquí en Milenio 3, porque estamos preparando ya conexión con Valencia para realizar un programa específico sobre esa noche en la que pasaron muchas más cosas. Iker, si me permites, hay un dato que creo que es muy importante. Esto ocurre en noviembre del 79. En febrero del 80, y esto se ha desclasificado también hace poco tiempo, en febrero de 1980, otro avión, en este caso el avión presidencial que volvía de un viaje de Alemania con el presidente de entonces, Adolfo Suárez, a bordo, tuvo un encuentro con un OVNI. Y muy probablemente fue a causa de ese encuentro que el gobierno de UCD en aquella época no quiso responder a la interpelación parlamentaria que se le formuló cuestionándole qué ocurrió en Manises en noviembre de 1979 que obligó a aterrizar a un avión lleno de pasajeros civiles. Esa interpelación, Javier, que nunca llegó a ser respondida, y que realmente queda pendiente, ¿no? Cambió el orden político, cambió absolutamente todo, pero esa pregunta sigue todavía sin responder, sigue todavía en el aire. La otra realidad. Fenómenos extraños. Misterios sin resolver. Milenio 3. En la SER. Ya lo saben, milenio3@cadenaser.com. Están llegando un sinfín de mails. Y realmente es importante que nos indiquen cómo quieren que sean estas investigaciones y estos programas que vamos a hacer con todo nuestro empeño como periodistas de investigación. Don Juan Ignacio Lorenzo Torres, no tenemos tiempo para más. Desde luego que le invitamos a otro programa sobre ovnis y pilotos. Hay mucho material impresionante, material riguroso, auténtico, oficial y no oficial, que desvelaremos para toda la audiencia de la cadena SER. Don Juan Ignacio, sepa que ha sido un auténtico placer que usted sea el primer invitado de este programa. Muchas gracias. Y que no crean que estos casos de ovnis, de apariciones, de cualquier cosa, todo el material que vamos a tener en Milenio 3 ocurre o ha ocurrido hace mucho tiempo, que son cosas del pasado, que son cosas de hace muchos años, ni mucho menos. Cada semana pasan un montón de cosas en este maravilloso planeta. Pasan cosas de las que habitualmente los medios no nos hablan. Hay historias que son dignas de ser contadas y para eso está el informativo especial. Lo que no les cuenta nadie, se lo cuenta Milenio 3.
Nuevos testimonios hablan de objetos no identificados, esta vez en Tenerife. Una familia del Cardonal asegura haber visto varias luces extrañas en el cielo que incluso fueron filmadas. Ocurrió el pasado 17 de abril y no fue el único avistamiento ocurrido ese día en Tenerife. En otro lugar de la isla se produjo otro aproximadamente a la misma hora, lo que ha abierto de nuevo el debate sobre el fenómeno OVNI en Canarias. Hablaremos de ello en los próximos minutos y también de otros asuntos que adelanta ya en titulares Carmen Porter. Comenzaremos con la polémica que conlleva la posible clonación del extinguido tigre de Tasmania y su posterior introducción en los bosques, de donde hace ya más de dos décadas fue erradicado debido a su ferocidad. También hablaremos del hallazgo en la India de una ciudad sumergida, cuyos orígenes se remontan al siglo I a.C. y de la consiguiente leyenda que se ha formado en torno a ella. Por otra parte, en Atapuerca se aceleran los trabajos en el yacimiento donde fue hallado el homo antecesor, para avanzar así en las investigaciones sobre estos homínidos que ocuparon Europa hace un millón de años. Y nos iremos hasta Londres, donde se ha descubierto dentro de una capilla de la Catedral de Worcester la tumba de Arturo, el primer príncipe de Gales, que falleció a causa de una misteriosa fiebre. De esto y sobre todo también del hielo que se ha descubierto recientemente en Marte, en el planeta rojo, hablaremos en este informativo Noticias en Milenio 3. Y empezamos marchándonos a Canarias. De nuevo el fenómeno OVNI y de nuevo ahí, en esa comunidad de Canarias. Una familia tinerfeña se convierte en el principal, en la principal protagonista de esta información, al haber observado durante varios minutos unas luces extrañas. A la misma hora y en otro lugar de la isla, varios testigos más presenciaban también un fenómeno similar. Informa desde allí, desde Canarias, José Gregorio González. El segundo caso, en el que coincide también en fecha y en hora, ocurrido en este caso en la zona de Acentejo, también en Tenerife, lo que observamos son dos puntos situados, dos grandes focos muy potentes de luz, situados en línea vertical y unidos entre sí por un haz de luz curva, muy curioso porque parecía tener todo el aspecto de ser sólido, y que se movía junto a los dos objetos en la misma dirección. Estos días se celebra en Viena, en Austria, un congreso internacional sobre la Sábana Santa. Varios expertos están analizando la autenticidad de esta reliquia, que para muchos cristianos conserva grabada la imagen del cuerpo de Cristo, aunque los escépticos lo consideran una falsificación. El cardenal de Viena, Christopher Swan, fue el encargado de inaugurar el congreso que reúne a numerosos expertos internacionales, entre ellos a Giuseppe Ghiberti, profesor de la Universidad Católica de Milán, y a Gianmaria Saccone, director del Museo della Sindone en Turín. Según aseguran estos expertos, hay una gran probabilidad de que la reliquia sea auténtica, a pesar de que en un examen del año 1988, a base de la prueba del carbono 14, indicó que se podría haber creado en la Edad Media. Por cierto, que varios científicos pertenecientes al Centro Español de Sindonología en Valencia han pedido que se realice un análisis de ADN a la polémica Sábana Santa, sobre todo para contrastar el resultado con la prueba de carbono 14 que ya se ha realizado a la reliquia y que determinó que el lienzo posee una antigüedad de 700 años. Hasta aquí la Sábana Santa. Hablamos ahora de otro asunto. Hablamos del hielo que se ha descubierto en Marte. La NASA considera que Marte podría convertirse en un gran océano si se derritiera el hielo descubierto a un metro bajo la superficie. La Agencia Espacial Estadounidense revela los datos de su investigación en el número de esta semana de la revista Science. Según la NASA, la superficie helada contiene entre un 20 y un 30% de agua, un elemento fundamental para que pudiera haberse desarrollado vida en el planeta rojo o pudiera existir vida en estos momentos. La agencia se plantea ya en serio enviar una misión tripulada a Marte, aunque la intención inmediata es conseguir traer a la Tierra un trozo de ese planeta para su análisis, algo que podría lograrse en solo 10 años. Además, la NASA considera que el agua de Marte podría ser vital para la expedición que viaje a Marte, a ese planeta, ya que los tripulantes deberían permanecer allí durante meses o incluso años y no tendrían que llevar consigo el líquido elemento. También sería esencial como plataforma para posibles exploraciones a otros planetas. Científicos australianos podrían devolver a la vida al tigre de Tasmania utilizando su ADN. Recordemos que esta especie desapareció ya hace 60 años, pero podría regresar, podría estar de nuevo con nosotros, revivir gracias a las manipulaciones genéticas. El profesor Mike Archer, director del Museo Australiano, señaló que gracias al ADN procedente de un pequeño tilacín conservado en etanol, es posible que dentro de unos años se resucite esta especie, lo que significaría una proeza genética no conseguida hasta ahora. Si se logra clonar el tigre de Tasmania, esto podría abrir
la vía a otras tentativas para devolver a la vida a especies extinguidas. Y seguimos hablando de animales perdidos que vuelven a existir porque científicos brasileños han encontrado dos ejemplares de una extraña y pequeña ave de la región amazónica de cuya especie no se tenían registros desde que fue descubierta hace 45 años. El hallazgo de una pareja de Pipra vilas boasi, pequeña ave de plumaje verde con una corona amarilla, lo hicieron los ornitólogos Fabio Olmos y José Fernando Pacheco de la organización BirdLife Brasil, en una remota zona del estado amazónico de Paraná. Los únicos registros científicos que se tenían de la especie datan de 1957, cuando el ornitólogo alemán Helmut Schick capturó y catalogó algunos ejemplares en la misma región. Y de forma breve les contamos ya otras noticias de interés. Quédense con este nombre, Mahabalipuram, una ciudad sumergida bajo el mar en la India que ofrece nuevos descubrimientos. Los investigadores del Instituto Oceanográfico y de la Sociedad de Exploración Científica de la India aseguraron haber localizado los restos de este complejo templario. Para ello, un total de 50 buceadores se han sumergido durante 2 días bajo el mar y allí se han topado con una pequeña parte de los monumentos. El equipo científico de Atapuerca va a acelerar los trabajos de excavación arqueológica en el yacimiento de Gran Dolina, donde se encontraron los restos del Homo antecesor. Así lo ha asegurado el miembro del equipo director de Atapuerca, Eudal Carbonell, quien precisó que el yacimiento de Gran Dolina es tan rico que su excavación puede llevar entre 10 y 15 años. En 1994 se descubrieron los restos de una nueva especie de homínido que fue bautizada con el nombre de Homo antecesor. Y terminamos con otra de arqueología porque investigadores británicos han descubierto la tumba del hermano mayor de Enrique VIII, Arturo, que murió de forma misteriosa hace 500 años. Los expertos que utilizaron dispositivos con radar dicen que localizaron la tumba del primer príncipe de Gales del clan Tudor bajo un piso de piedra caliza en la catedral de Worcester. Nadie había pensado mucho en Arturo hasta ahora, han afirmado. Creemos haber identificado su tumba. Pues hasta aquí las noticias en Milenio 3. Lo que nadie les cuenta, se lo cuenta la SER. Carlos Barroso y Carmen Porter van a hacer todas las semanas este informativo distinto, diferente. No tenemos prácticamente tiempo. Ampliaremos la última sección de contacto con oyentes las próximas semanas. Carmen, esa dirección de mail para que todo el mundo nos escriba. Pues la dirección es milenio3, con número, el número 3, @cadenaser.com. Allí nos podéis mandar vuestras sugerencias, como ya han hecho algunos amigos, como Juan Manuel Navarro, que nos dice que si podemos hablar de las piedras de Ica, o Otzi, que dice que si tratamos en alguno de los casos sobre el OVNI de Canarias del 5 de marzo del 79... Es decir, un montón de gente que ya está escribiendo... Exactamente, nos han escrito hasta de Inglaterra pidiéndonos casos y sugiriéndonos cosas. Desde Inglaterra, fenomenal. Katia Rocha, tenemos también, vamos a tener un contestador... Exactamente, a partir de la semana que viene daremos el número de teléfono de un contestador automático para que, igual que los oyentes nos envían casos y sugerencias y opiniones por email, lo hagan también vía telefónica. Haremos una selección de los mejores y lo más importante... Para agradecer la fidelidad a los oyentes que empieza a partir de hoy, de este primer programa de Milenio 3, vamos a regalar, vamos a sortear libros entre todas aquellas personas que nos manden sus emails o nos dejen sus mensajes en el contestador. Ya tenemos 10 libros para este primer programa para regalar y, como no, va a ser un libro sobre ovnis. Se llama Encuentros, la historia de los ovnis en España, editado por Edad y por el autor nosotros, que ya les tiene que sonar a ustedes, Iker Jiménez. Y la semana que viene diremos quién son los 10 ganadores de este libro. Perfectamente. Les esperamos a todos. Milenio 3, una aventura nueva en Cadena SER. Ha sido un auténtico placer y una ilusión hacer este programa para todos ustedes, para todos vosotros. Nos vemos.